Física del cole era mi padre. Bueno, con los antiguos alumnos de aquella época, pues se idearon hacer una fiesta que duraba justo 24 horas, ¿no? Pues hacían muchas exhibiciones, como estáis viendo, se llevaba una antorcha por todo lo que era el pueblo, y bueno, había un montón de eventos, ¿no? Entonces, bueno, eso se fue haciendo, mi padre ya se fue haciendo un poquito más mayor, lo fue dejando, etcétera, y llegó un tiempo en el cual se dejó de hacer la fiesta. ¿Años? Pues era unos 10 años o 12 que se dejó, ¿no? ¿Y la recuperáis hoy? Sí. ¿Y esto antes cómo se hacía? Pues antes estaba todo el día de deportes hasta la noche, pero ahora hace unos 10 años. A ver, ¿cuál de vuestro papá estaba toda la noche aquí? Mi padre dice que se quedaba hasta muy tarde. ¿Y qué es lo que te contaba el de cuando ellos hacían la fiesta? Pues que se lo pasaba genial, que había muchísimo deporte de todo tipo, de todo. Venga, pues a hacer deporte, venga, todos a correr. ¡Hala, venga, hala! ¿Qué te ha pasado? Que se ha roto. ¿Pero que se ha roto el qué? La careta. Lo claro es que si hubieras cogido otro disfraz, no este con tanta sangre, uno de Peter Pan, por ejemplo. Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiando de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para pasar. ¿De qué vas disfrazada tú? De periodista. Ese es tu micrófono. A ver, que te veamos, levántate, tú veamos tu disfraz. ¡Impresionante! ¿Y en qué periodista te has inspirado? Pues, no sé. No sabes. ¿Pero tú nos ves así a los periodistas? Yo creo que sí. Hola. ¿Y vosotros no tenéis fiesta? ¿Eh? Sí. A ver, ¿y qué? Me he disfrazado de oso. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.